Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches tengan. Gracias por acompañarnos. Bonita noche tengan, muchachos. Agradecido en serio porque nos estén acompañando esta noche. Duelo peruano, así es. Duelo peruano ha regresado. Clark, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos a esta noche, a esta gala que nos espera, una pelea de rechupete. Clark, que ha regresado desde el Averno, desde el mismísimo infierno. Y Lalo Infiltración, Lalo Blog también haciendo lo suyo, ya ha sido finalista de nuestros torneos, así que acá estará haciendo las huestes de El Verdugo para Clark, dándole la bienvenida en su regreso. Bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69, les pido de favor que comparta, que comente, que reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Muchísimas gracias a todos. Me están regalando ese like que me hace muchísima falta. Gracias a Jesús Báez, inicia la transmisión y ya nos envía 75 estrellas. Agradecido en serio. Nastar King, Abinuam Goki, Josué Cuadros, Guillermo Martínez, Logan Krauser, Juan Carlos Sánchez, Magnus de The Fox Games, gracias también por el like. Andy Boger, ¿cómo están? Muchachos, esto todavía no inicia. Clark, si bien recuerdan, es uno de esos jugadores distintos en cuanto al KOF 94. Un peleador que domina al equipo japonés y que solamente utiliza esa tercia a ese país. Por eso les digo desde estos momentos que yo sé que no van a jugar todavía de inicio por la cuestión que les estoy diciendo. Por favor, compartan, comenten, reaccionen. En cualquier momento llega el F3 para iniciar con esto. ¿Cómo están? Buenas noches, Beto Yoshiwa. 237 días, Servando Medina regalando su like. Muchísimas gracias a Ferdinand Oz también, el cabeza de Búfalo. Alejandro, gracias. Gracias a todos. Aquí estamos esta noche de lunes 14 de marzo. William Manrique, ¿cómo andas? Gracias, muchachos. Ahora sí, vamos a iniciar con esta tremenda batalla entre Clark y Lalo Infiltración. Alejandro Corral, muchísimas gracias. Iván Macías y demás, por favor, dejen ese poderoso like. No tiene idea de cuánto me ayudan con ello, muchachos. Viene el poderosísimo Japón, seguramente para Clark. El ruso Aguirre, bienvenido. No sé con qué hará contención Lalo. Vamos a esperar. Parece que con Brasil. Es Italia. Bien, eligió Italia. Entonces, Lalo, vamos a iniciar con esto, muchachos. Que es a 10. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi. Y vamos a darle a esto que es vole de olla. Gracias a todos. Buenas noches. Hora de compartir. Carajo. Una pelea de aquellas, la que se viene. José Luis Peralta nos regala su like. KOF 94 e iniciamos con dos bestias. La bestia, Goro Daimon y Terry Bogard, el primer héroe del juego. Bienvenidos sean. Mario Cama, gracias. Barragán también le gana el salto con Daimon ahí. Clark, que es un maestro en el arte de los canceles y de los books con Daimon, abusados con este Daimon. Goro rompe demasiadas nucas en manos de Clark. Ojo acá, ojito con esta reta, está muy buena. Dos de las bestias peruanas enfrentándose esta noche aquí en Tepi69 Gaming Channel, Fight Stream Latinoamérica. Agradecido con Chuchito, con el de ahí arriba y con ustedes también, porque se estén echando la vuelta y pasando a saludar. Roca Sebastián Geral, gracias. Francisco Ávila y Nostrosa, Ángel Tochibutl, John Daniels, ahí está, ya llegó el Johnny, qué rápido. Cristian Baez también, muchísimas gracias, Cristian. Ah, él fue el de las 75 estrellas desde su otra cuenta. Gracias, hermano, agradecido en serio. Buen Kio Kusanagi, no pudo hacer nada entonces. Clark tiene que tomar ritmo seguramente en las primeras retas, a ver si puede hacer algo más en el futuro, o bien Lalo Block lo revienta. Back throw con Kio, que va a buscar por abajo, intenta entrarle, lo consigue en overhead, no puede stunear a Terry. Hermoso Neri Chagi, el que consigue Javier ahí. Javier es Clark, ¿eh? Excelente, ya lo marearon, viene el Gizar, ahí está la destrucción completamente. Muétaro, ah no, es el ok, lo olvidaba. ¿Cómo estás, Fletes? Gracias.
Bienvenidos, Bogart, Dimas, gracias por el like. Gracias, en serio. Descendentes con Benimaru. Cerca Lalo Block. Ahí está Lalin. Le falló. Le falló la BC cancel ahí. A Lalo infiltración. Una pena, una lástima para su causa. Salto vertical con Benimaru. El último en el orden, por cierto, para Clark. Bien, desde abajo intenta. Consigue y vence. De nada, gracias. Oscar Fletes, gracias. Gabo Maravilla, bienvenido. Viene Joe Higachi. Segundo en el orden para Lalo. Infiltración, Lalo Block. A ver qué sigue. Ahí va. ¿En dónde estás, Andrés? Acá todavía son las 9:40, viejo. 9:40 de la noche. Qué buena, desde abajo inicia el ataque, la ofensiva para Benimaru y no puede. Otra vez el rodillazo. Evade en estos momentos Benimaru y está buscando, está maniatando. Excelente manera de esperar para Lalo y confirmar su ataque con un Tiger. Arriba otra vez Benny Johnny. Está en la esquina del dolor. Se entregó Lalo Block. No, encuentra buena defensa. De frente, ahora sí la doble. Ahí está. Kakate Goma. Desde abajo, back throw. Y lo va a llevar a la esquina. Viene el cambio de guardia. Espectacular lo que había conseguido Clark. Pero no confía en sí. No siguió atacando. Ese slash. Al final, en el último segundo, fue la diferencia. Primer punto para Lalo. Infiltración. Está recién iniciando esto, muchachos, aquí en Tepi69 Gaming el Channel. Muchísimas gracias a todos. Por favor, comparta, comente, reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Cristian, ¿en dónde ya son las 11:43? ¿Ya cambió la hora, en serio, en la Ciudad de México también? Ricardo Chiva, gracias. No puedo creerlo. Muy bien, vamos a ver. Ha regresado una bestia, Clark. Ya lo hemos visto. Los seguidores de antaño, ya los que tienen años siguiéndolos en Reynosa, órale. Ya cambió entonces. Andrés Cervantes, aquí ya son las 12:43. Güey, ¿de dónde me escriben? Julio Indy, gracias. Les decía, Clark ya es un veterano en torneos y en competencias aquí en Fight Stream Latinoamérica, en Tepi69. Gracias a todos. Lo vimos en el primer torneo COP 94 que yo organicé. Ahí lo miramos a él entregándose durísimo y jugó muy bien aquel torneo. Ahí está desde abajo con Kyo. Consigue otra vez el back throw. Se quedó parado Lalo. Eso es, buena patadica abajo. Otro Neri Chagi. Y por cierto, Lalo fue el subcampeón de ese torneo, mismo que campeonó Simba. Coronó Simba, sin embargo, Lalo fue el finalista, el segundo finalista de ese torneo en Cancún, dice. Híjole, bueno, pues acá ya son, acá apenas son las 9:45, muchachos, por eso a esta hora vengo llegando de la chamba hasta Bogotá, gracias. Acá en Groleande ya va a amanecer, dice este güey. Me la pelas, perro. Barrida para Joe. Entra desde abajo. No, no puede hacer la réplica, Clark. Ahora sí lo consigue en overhead, pero también le lee el movimiento Lalo. Espectacular hasta el momento. Cerca de vencer acá Clark. No lo logró. Se va Kyo. Gracias a Chivis Mac. Bienvenido, muchachos. Gracias a todos. Bonita noche. Una reta de aquellas, ¿eh? De aquellas. Quédese con nosotros. Lo va a pasar bien. Ahí está. Uno, dos. Y a volar. Así lo lanza Mario Estrella. Gracias. Por abajo una patada, la cancela, confirma con otra, doble pierrotazo. Ahí están los canceles con Diamond, muchachos. De a poquito van a verlo a Clark. Seguramente soltar esa muñeca. Alejandro Camacho, gracias. David Germán, gracias. 776 días siguiéndonos ahí para Germán. Gracias, hermano. 3, 4, lo marearon. Viene la lluvia. 1, 2, 3. Falló. Falló Clark. Les digo, le falta soltar esa manica. Esa manica todavía no está lubricada. Julio Rasek, gracias, hermano. Nueva Jersey, casi la 1 de la mañana. Saludos a los hermanos de New Jersey. Gracias, muchachos. Ahí está, back throw con Andy. Esa sujeción de Andy que volvió para el COF 15. Me agarras viendo Yu-Gi-Oh, dice Gabriel Pedrosa. ¿Cómo andas, güey? Hasta Mexicali, viejo. Buenas noches. Back throw de Benimaru. Cerca de vencer. De empatarlo está Clark. Lo va a lograr. Kakate Goma. No hay chip damage. Sin embargo, está dañadísimo ese Andy. Sí. Tremendo rodillazo directo al hocico.
Y con eso Andy se despide. 1-1, muchachos, en la reta. Gracias a Manuel González. Agradecidos a todos y cada uno de ustedes. Isaac Kasky, ¿cómo estás? Muy bien. Brasil. Brasil es la elección para Lalo. Luis Vargas, gracias. Manuel González, gracias. Hugo Quiroz, gracias. Esta reta va a estar buenísima. Apenas inicia, van 2 puntos. Viene el tercero y a ver de qué manera ingresa el equipo Ikari Warriors para Lalo Infiltración. Muchísimas gracias a todos. Buena noche. Mañana cumple 600 días a Guillermo Martínez de seguirnos. Muchísimas gracias a todos. Les pido de favor, comparta, comente, reaccione. Con eso el proyecto sigue vivo. Excelente torniquete el que mete Heider Nae. Retrocede ahora Lalo, que bien lo mide. Impacta con la navaja. 681 días para Andrés Trejo. Gracias, hermano. Eso es. Qué bien lo rompe con esa doble patada en CD. El Stormbringer emana desde la muñeca de Heider. Y con eso, Inmocandio. Primer round para la infiltración. Viene la bestia. Tania Miranda, gracias por el like. Saludos hasta Tierras Culichis. Johnny Barrios. Otra Johnny. Ah, Johnny. Haz una tuya, Johnny. Andrés Trejo, gracias. Ahí está, ya lo varió con Heider. Lalo, una vez más. Stormbringer. Para no permitirle salvamento a Benimaru. Y está a tiro de gracia, ¿eh? Ahí Lalo. A ver si frota la lámpara. Clark no puede. No sirve. Eso es. Qué buen overhead. Sigue el constante ataque de Diamond. Ya lo reventó. Una patada aérea fue doble. Y con eso Clark vence. Mario Kama. ¿Qué dice Mario? Desde la selva peruana, exactamente de Iquitos. Saludos, Mario. Gracias, Alberto Sky también. Bienvenidos, muchachos. Javier Ávila Amparán. Casi 800 días, 4 días. El viernes cumplirá 800 días acá con nosotros. Gracias, en serio. Gracias de verdad. ¿Qué más les puedo decir? Ajá, continúa Heider su ofensiva, su ataque. Qué bien lo cortó. Estoy cerca de cantarla. No puede responder Clark en estos momentos. La bestia. Qué buen cambio de guardia. Y con eso se elimina el 3-1. Salvó el punto ahí Clark. Es el momento ahora para Ralph. Viene cerca de vencer. Qué bonito combo con ABC. Y ahí está el punto para Lalo Infiltración. 2-1, poniéndose sotana. Acá Lalo para definir. Hermoso combo. Cómo prolonga y cómo define. Roca Sebastián Gerald, gracias por las 75 estrellotas. Muchísimas gracias. 150 estrellas ya en esta transmisión. Muchísimas gracias, muchachos. Johnny Barrios manda saludar a su hijita Camila, que no quiere dormir porque está viendo el tío Tepi. Camilita, besote, Camila. Muchísimas gracias por fomentar el retro gaming en sus chamaquitos, muchachos. Gracias, Johnny. Bueno, les decía, Clark utiliza al equipo japonés sí o sí. Tiene que soltar esa muñeca. Este güey es muchísimo más que lo que estamos viendo. Qué buen combo para Lalo ahí. 4 hits. Martín Suárez, gracias por el like. Sigue, ataca con todo. Se va al frente Ralph. Retrocede un poco, con un sabanazo lo mide. Bien ahí por Lalo. No puede sujetarlo Ralph. Sin embargo, al frente Diamond. No pierde nada. No pierde nada. Le falló el cancel a Clark. Salta vertical, entra en CD. Ahora sí canceló, pero lo recibió con una metralleta. Ahí Ralfcito. Otra más. Con eso define. Bien medido, bien controlado y bien vencido. Me la pela la puerca, güey. Me la pela durísimo la puerca, hermano. Overhead para Ralph. Mira el combo de Lalo. Tremenda combinación. Qué impresionante. Cuánta sangre quitó. El porcentaje fue brutal. Y con eso vence a Benimaru. Muy bien hecho. De verdad, se puso las pilas ahí Lalo. Qué impresionante, muchachos, la manera con la cual Lalo Infiltración ataca con Ral. Es increíble cómo tiene dominio sobre el equipo de los Ikari. Acá Lalo. Qué manera, de maniatarlo a Clark. Y no responde hasta el momento el player 1. La bestia, la leyenda, Clark. Repito, eso es. Bonito, doble salto al frente. Y el Argentine Breaker para Lalo Infiltración. Juan García, gracias. Otro back throw. Está en la esquina, le va a intentar voltear la guardia. No pudo hacerlo.
Ajá, de frente al sabarazo. Qué bueno es el salto vertical con Kyo. Ahora sí, para Clark, que quiere quitarse la malaria. A ver si puede al menos zafarse del 3x1. Otra vez el salto. Ahora sí quedó expuesto y lo sujetó y lo llevó a la esquina y le cambió la guardia. Y es el momento ahora para Kyo. No, hazme tuya, por favor. Full anal invertido con bautizo incluido para Clark. Clark cayó. Javier Guaranca, 3x1. 3x1. Vence Ralcito ahí para la infiltración. Y 3x1 el marcador también hasta el momento. Denis Osorio, 50 estrellotas, muchísimas gracias. Ya $2, ya $2 acumulados en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Venga, 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 soltar esa muñeca, carajo. Muy bien, Arturo López, bienvenido. Ahí jugando ambos a la matatena, equivocándose, ninguno ataca. Recién intenta con salto vertical y Ralph. Ahí, Lalito, Lalín. Ahora sí, viene la lluvia de cánceles con Ralph. No puede, lo aguanta solamente. Ahí con Diamond Clark, le ganó el salto. Ralcito, no, falló. Una vez más falló. Clark, les digo, Guillermo Maldonado, gracias. Se está viendo timorato hasta estos momentos en el inicio de la personal a Clark. Se le ve descanchado, fuera de ritmo. Ahí va. ¿Por qué no haces torneo 94-95 si tienes buenos combatientes? Tengo rato, viejo, que no hago un torneo. Seguramente si hiciera una liga, es un éxito total. Tengo a toda la comunidad de mi lado. Ando lejos, pero no tengo tiempo, güey. Organizar un torneo es disciplina, es obligación, es una responsabilidad. Y sería irresponsable de mi parte con todo el trabajo que tengo hoy día intentar organizar un torneo. No voy a poder con el paquete. Créeme que no. Juega la 11. Mañana jugamos 11 con mucho gusto. Colesio Tijuana, gracias. Bienvenido, hermano. Patada abajo de Benimaru. Buscando el cross-up ahí, Clark. Qué bien lo aguantó con Clark. Ahora sí, Lalo infiltración. Y viene Benimaru al frente. Y sigue atacando. Y ahí está el Kakate Goma para llevarlo a la otra esquina. ¡Qué buena finta! Haciendo el salto con la patada fuerte. Apenas cae Benimaru. E intenta con todo. Ahora sí, salto largo para Clark. Falló. Aprovecha y mete descendente con Benimaru. Clark. Qué buenos cánceles. Estos güeyes manejan hartos sus personajes, ¿eh? Muy bien jugado para Lalín. La neta que sí, impresionante. Dichosos somos los que podemos disfrutar de estas bestias completamente en vivo y a todo color. No macro, no turbo. No spider. Turno de Heider. Cuidado. Importantísimo para Clark este segundo punto, ¿eh? Bueno, viene Kyo. A ver de qué manera lo ataca. Christian Prince, gracias. Turno de Kyo Kusanagi. Kusanagi Kyo. A ver, ya mero tiene media barra llena ahí Heider. Ya la va a llenar Lalo. Muy bueno hacia abajo aguantando. Entra con todo Heider. Dos hits solamente, pero con la barra al Pou al máximo, quita demasiada sangre ahí. Salto de frente, es el momento para Clark. No cambia, eso es, vuelve a sujetar. Se está acercando de a poquito Clark. Recompuso muy bien. Va de frente. Doble salto en overhead, no pudo. 4-1 el marcador. Lalo infiltración hasta el momento, dominando a su rival, muchachos. La leyenda Clark está de regreso aquí a Tepi69 Gaming Channel y hasta el momento no ha podido reaccionar. No encuentra el ritmo ahí Clark. Y lo está haciendo pedazos Lalo infiltración de inicio, sí. Salud. Una indio. Yeah. Por fin, la licuadora. Pal driver. Ulises Rivera, gracias. Back throw para Ralph. Y es el momento de atacar para Lalo. Tiene la ofensiva, cancela bien abajo el madrastro y sigue atacando. Por fin lo contiene Diamond ahí con esa patada abajo. Y el que se lanza al frente en estos momentos es Clark. Lo sigue aguantando, buena por abajo. Salto vertical no sirve para nada. Arnoldo Rodríguez, gracias, qué buena finta. Evadiendo y sujetando. Y ahí va la finta por abajo. No,
no hay terremoto, tampoco Sabanazo quedó safe, Ralph ahí después de ese Lariat, y está cerca, otro Sabanazo más, directo al hocico de Diamond, que bien le gana el salto a la Lee, y con eso revienta otra vez la jeta de su rival, Mario Martínez, gracias, gracias muchachos, compartan, maldita sea, compartan, disfrute junto con nosotros. Oh, Argentine Breaker, por abajo el golpe, sigue frente, sigue firme, sigue con todo Ralph, vertical doble zapatada, por abajo Benimaru, excelente back throw, los va a rescatar, tiene que rescatarlo el round, claro, si quiere reponerse. Fallón en cuanto a ritmo y movimiento. Sí, es todo para Rol. Olivares Bureyes, muchas gracias. Está frío, Clark. Se le ve un poquito frío. Es una realidad. ¿Cómo anda Jeringas? Invocando al médico de Pique. Buena pinta otra vez. Repito, con esa patada arriba, la que aplica Clark. Y luego inicia su ataque desde abajo. Ya lo trabó en la esquina. No evade, por ende, ahora sí Lalo. Sigue de frente, qué buen ataque con Benimaru. ¿Cómo lo domina, Clark? ¡Impresionante! Mira cómo la tengo. La melena, por supuesto. Dice Benimaru. Bien. Espectacular. Eric Mendoza, gracias por tu like, hermano. Bien jugado. Es el momento ahora para Heider. Eso. Sujeta bien. Carlos Posada, gracias. ¡Oh! Entró de frente y con todo. Stormbringa. Eso es. Cerca de vencer, patada abajo. No hay counter, sí. Lo buscó al final. Y lo consiguió ahí. Lalín, hola amigo, buenas noches. Solo vengo a decirte que al chile no le sabes ni madres. Por eso vengo por un nuevo y a jugar Mario Kart. Venga, buen combo. Tiene el segundo punto para Clark. Se comió el final bringa. A ver qué sucede. Melena, ¡oh! ¡Qué buen counter! Está consiguiendo Lalo, impresionante. ¡Impresionante! ¡Sí! ¡5-1! Consiguió el comeback, Lalo, infiltración, amigo. Y venció, quinto punto entonces para Lalín. Y esto está 5-1. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡5-1! Muy bien, de regreso y ahora sí empieza a cancelar con Diamond. Ya se le está viendo un poquito más fuerte y firme ahí a Clark. Bienvenidos. Buen encontronazo, así es Francisco. No llegó el mareo. No llegó el stun para Ralph. Lo salvó la lead. Ahora sí, va completo y se acabó. Por fin pudo hacer algo con Diamond. Muy bien. Sí. Eso, qué buen antiaéreo. ¿Cómo inició el round ahí, Clark? Lástima, le leyó el movimiento de buena manera. Edgardo Cuevas, gracias. ¡Fírmala, Jim! ¡Fírmala! ¿Qué vas a saber tú del lenguaje inclusive, chamaque pendejo? Patada abajo, salto vertical, patada otra vez abajo y la cancela. ¡Y ahí está Diamond! Una lástima, cómo lo sujetó y venció al final ahí Lalo. Paco DC, gracias. El especial de Heider estaba difícil, así es. Muy complicado de hacer, sin duda. Patada abajo de Benny Johnny. Lo encuentra en el suelo también Clark. Y ahí va el sargento para la infiltración de frente, el trailero, locochón. ¡Qué bien desde abajo! Entra con todo. Va bien aguantando. Otra patadita más abajo. Bien con Clark. Cancelando ahí la infiltración. ¡Oh! Entra con quebradora. Está cerca.
qué buen comba que está gestando la infiltración, muchachos. Ofuscado en estos momentos, Clark no puede responder. Y lo están reventando. Escucha nomás ese rolón, dice ahí el Jeringa. Sí, güey. Uno de los mejores soundtracks o rolas, temas de la saga. A ver, así es. Eso es. ¡Excelente! Eddie Vega, bienvenido. Lanzan ataques de zona en estos momentos. ¡Qué bien! Impacta en CD. Lo está buscando Clark. Me gusta porque este güey ataca. Va directo a la cabeza. A desgarrar a su rival. No quiere saber nada. Patada por abajo y le gana. Back throw. Eso es. Buen ganchito. Es el momento para Gio. Buena manera de atacar. Ahí está, muy bien, el cross-up funciona para Clark. Por fin le volteó la guardia a Lalo y logró el segundo punto. Esteban Orona, muchísimas gracias. Esos combos piteros que nos inventábamos, así es, Johnny. Pero es el inicio para todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? ¡Chicharito! Llegó Chicharito, Javier Hernández. ¿Cómo estás, güey? Deja de robar, por favor, güey. Ya retírate, en serio. No tienes madre. Retira, güey. Retírate ya, güey. Kubikiri Basara, gracias por tu like. También ahí a Francisco Lampard va llegando. 5-2 el marcador. 30 estrellotas, un apoyo para tu espacio. Y para mis paisas, dice Mario Kama. Gracias, güey. Muchísimas gracias, Mario Kama. 30 estrellotas. Bueno, escenario de Brasil. Arriba con la etnia. ¿Cómo hace el salto hacia el frente Diamond? Y sujeta ahí Clark. Y ahora sí, se le está viendo más ofensivo. A Clark, el problema es que no termina de concretar su ataque. Verónica Hernández, gracias. El que sí lo hace es Lalo. Tiró triple sabanazo en un segundo. ¿Ya vieron cómo los cánceles en estos momentos están siendo más dominantes por parte de Lalo Infiltración? Ahí va otra vez. Aguanta el sabanazo. Excelente saltito para Ralf. Sigue de frente. Sujetando. En estos momentos ahí Lalo, el juego hacia su rival. Buena. El terremoto entra con el quinto. Le va a alcanzar. Sí, le va a alcanzar a Clark. Increíble. En el último segundo le dio la vuelta. Con ese nivel 1. Muy buena. Muy buena respuesta. Y activación del poder para Clark. Saludos al señor Javier Velázquez. Saludos, señor. Hasta la fría Tijuana. ¿Cómo está? Bienvenido. Ya paren de robar, señor, por favor. Hoy de perdida inviten. Inviten, carajo. Aguanta todo. La embestida de Clark, del trailero locochón. Ahí Diamond. Buen antiaéreo. Se lanza en overhead y entró por la esquina. ¡Oh! ¡Qué bonito combo! ¡Carajo! Lo que hace ahora sí. Patada abajo y cancela. Y va de frente. Y se queda en safe para meter un sabanazo brutal de frente Diamond. Un pierrotazo directo a la jeta de Clark. Y vencer. Claro que sí, Humberto. Mándame un inbox aquí a la página y con mucho gusto te hago llegar el link, güey. Hasta San Luis Río Colorado, Francisco, gracias. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito ese command grab para Diamond! Lo busca otra vez, Clark. Lo pierde, cancela uno. En segunda instancia no pudo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah, oh, qué bonito! Lo retiene, lo sujeta. Está cerca. Clark intentó el poder. Intentó el poder, se le vio la maniobra ahí a Diamond. De la doble vuelta, el doble giro. ¡Entra con Pal Driver! ¡Full anal! ¡Invertido! Con bautizo incluido. 3 por 1. Lo hizo suya y se está metiendo a la pelea con un Diamond. ¡Delicioso! ¡De rechupete! ¡Qué bonito está tu micro! Sí, güey. Se escucha tremendamente bien, hermano. ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres sentirlo? Ven y bésalo. Es tuyo, Pablito. Nelson Cinque, gracias, hasta Santiago de Chile. Se mete a la pelea con esto. Entonces, Clark. La bestia está de regreso. Le repito. La leyenda. Bien por Javier Guaranca. Clark que está de regreso. Me escribió muy temprano. Me dice, ¿sabes qué, loco? Que me consigo una palanca IL acá en Perú. Estoy extasiado y estoy excitado. Voy a empezar a jugar de nuevo. Y bueno, aquí estamos totalmente en vivo para ustedes, echando una retiñe,
una retiñe. 3-1, impresionante. Your micro is so big. Ahí está abajo, buena cancelación para Ralph. Eso, terremoto. Se ve muy complicado ahora sí, aunque meta el poder. ¡Oh! Se quedaron parados. Mira Lalo. Mira Lalo. Muy bien, Rodri González, gracias. Oye, como que está reaccionando Clark. Sí, ya, de a poquito está tomando ritmo. Aunque acá lo dominaron feo, a Diamond. Gonzalo Vega, gracias por tu like, hermano. Busca por abajo, no consigue nada. Por la vía de la vergüenza, así es. Hacia atrás, hermoso. ¿Cuándo la revancha 94, dice Marco? Tú dices. Eso es. De frente. Había sorprendido Benimaru, pero lo aguantó solamente Lalo. Y con eso se lo llevó de frente y pagó. Pagó Benijoni. Y viene Kyo Kusanagi. Viene Kyo. Sujeta. Sorprende con el doble. Bueno, con el salto al frente. Y ahí está. Muy buen cross-up. Muétaro. Muétaro. ¿Se acuerdan del meme del profesor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muétaro, decía el chamaco. ¡A perre! Ya me salió un anuncio. Sí, con los anuncios me ayudan ustedes demasiado, muchachos. Déjenlos, por favor, no los quiten. Duran 10 segundos. Con eso ayudan a la bota de la tía Botas. Con el multiverse. El multiverse del tío Tefi. Muchísimas gracias a todos. Cerca el sexto punto para Lalo. Otra vez quiere doblegar a su rival. ¿Cómo me hizo reír ese meme a mí también, güey? Demasiado. Y luego, ya me había reído 2 horas. Y contigo un lado, con tu risa, güey, el doble. ¡Buena! ¡Buena! ¡Excelente! El stun de Clark. Como aguantó todavía Lalo. Y logró el sexto punto. 6-3. Doblega hasta el momento a Clark. Acá, Lalin. Muchísimas gracias a todos. Lobo Ripsan. Con ese micro ya puedes hacer OnlyFans. Sí, a huevo. Ya iba a ser una salvajada, una barbajada, pero mejor me quedo callado. Edgardo Cuevas dice, impresionante, mira cómo la tengo, dice el Don Rifles Saguiñe. Carlos Charlie, gracias, jugadores de nivel. ¿Están al nivel de Simba, Unamu o bajito? Están por ahí, 2-2. Qué bien, con Clark. La neta, estos vatos juegan harto, Eso es, Factor O, es el momento de Benimaru. Se aguantó bien ahí Clark queriendo hacer la finta. No pudo hacer más. Yo me hubiese lanzado al frente con todo, queriendo buscar la espalda. Ya veo que estos güeyes calculan todo, el salto. Y ahí está, intentaba desde el suelo otra vez con Benimaru. Clark no pudo. Qué bien, le aguantó el Ariot. Se lo eliminó y lo venció. Le dio la vuelta con Benimaru. Clark, amigos, Javier Guaranca, Luis Sánchez Cisneros, gracias. Luego por eso te van a Facebook, así es. Dalmat Gaya, gracias, bienvenido. Qué bien, le revienta el hocico y la jeta a Ralph con un CD. Otra vez aguanta, cae de nuevo Ralph. Descendente ahora para Benijoni. Va con todo Clark, amigos, va con todo Clark. Back throw para Ralph. Va a caer el Benimaru de Clark. Qué bonito cross. No confirmó la rodilla. La rodilla dorada, de todas maneras, recompone el camino y vence a Ralph con un 99% de sangre eliminado sobre su personaje. Ahí, Clark, qué buena. Y ahora sorprende a Heider. Y va otra vez y le ganó el tiro de la cuchilla, de la navaja. Patada por abajo, lo va a sujetar. ¿Viene el cambio de guardia o qué? Sí, lo intentó. De todas maneras, lo leyó de manera espectacular también Lalo. Y venció con una cortadora. Es todo para Benimaru. Deja, voy por la caguama. Gracias. Muy bien, a ver el ataque. Es back throw para Diamond. Por abajo, cancela uno, cancela dos. Mete un tercero. Otra vez entra en overhead. ¡Qué bonito pal driver! Y ahí va Clark. Con todo Diamond. Mira cómo cancela este muchacho. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Ver una bestia de esa manera es impactante, es impresionante para su servidor, muchachos. Ahí está.
No acepta la reta del extra manco. Jeringas. Qué buen cambio de alineación para evitar el choque de Ralph y Goro. Sí, esa fue la única estrategia para Clark. Cambiarlo a Diamond. Ponerle a Benimaru precisamente a Ralph. Y con eso está conteniendo, Leon Yagami, muchas gracias. Espectacular. ¿Será que hoy llegamos a las 10.000 estrellas, muchachos? Estamos muy cerca, Estamos muy cerca. Muchísimas gracias a todos. Lalo González, bienvenido. Back throw para Benimaru. Cuando yo pensaba que iba a sujetar Ralph, intentó voltearle la guardia. Qué buen ataque. Y cuando ya podía hacer el counter ahí, a un golpe de poder ejecutar el counter Ralph, para Lalo, eliminó el Kakate Goma Clark. Y ahí va otra vez. Qué buena, el CD. Ese fue el cambio de estrategia. ¡Oh! El mareo para Ralph. Le falló a Lalo Block increíblemente el confirm. ¿Y lo va a regalar a Ralph o qué pasó? Ya lo tenía para vencer, no hizo el poder. Dudó, titubió Lalo. Titubió un poquito y lo aprovechó bien. Draw game. ¡No! Venció Ralph. Ahí está. Hasta Toluca, Carlos Charlie, gracias. Saludos hasta Toluca, viejo. Viene Diamond, la bestia. Le gana el salto, bien. De frente, cancela uno, dos, tres. ¡Ay, güey! Lluvia de Wawis ahora abajo. Ya está, Ya está aceitadita esa muñeca, ya lo vimos. Cancela hermoso Clark con Diamond. Me encanta, es uno de los mejores Diamond de Latinoamérica. Sin duda. Le falló licuadora, quedó paradito Diamond. De todas maneras, abajo. Bueno, primero arriba y luego abajo. Doble manotazo y con eso venció. Dejen ese poderoso like, muchachos, por favor. Viene Clark al frente. Cancela una. Cancela dos. No hay sabanazo. Que ahora sí le llegó. Buscaba cambiarle la guardia. Ahí Clark, el salto vertical no entró, no, Berger. Es el momento ahora para Lalo. Iván Martínez, gracias. Eso es, qué bien. Qué bien, vence a Diamond. Y está cerca de caer Kyo. Es la oportunidad de oro para Lalo. Con dos personajes todavía de ventaja. Está cerca, Eso es. Inicia el ataque. Qué buena. Ah, no pudo prolongarlo. Ahí Clark quedó cortísimo. Era el stun ya para Clark. Otra más. Eso es. Ahí está. Tres kills. Con eso es suficiente. ¿Cómo no? Dalmat Gaya, gracias. Muétaro. Viene el patrullero 77 para Lalim. ¿Qué va a pasar? Entra primero. Thor Bringa. Lo sorprende con la licuadora. Mariano Beltrán, gracias. Eso es. Con la navaja sí lo hizo. No pudo entrarle. Lo tiene bien dominado hasta el momento Lalo. A su rival José Zárate, gracias. Se iría 3 puntos a favor, Lalo. Un combo. Le da vuelta a esto para Clark. Lo está buscando. Lo está buscando. Lo va a buscar. Eso es. Storm Brinca. Suficiente. 7 a 4, sí. Estoy bien. 7 a 4 el marcador. Y Lalo ya está a 3 victorias de llevarse la personal. Por su parte, Clark a 3 victorias de empatarlo. Luis Rosendo Luis, gracias. Benimaru. Diamond. Y Kyo contra Ralph Clark y Heidern. Ambos con el mismo orden. Hasta el momento ya llevan varios puntos así. Napa Flores, ¿cómo estás? Gracias, viejo. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Napa. A partir de ahora recibirá notificaciones. Gracias, hermano. Aquí andamos. Cofre 94, el inicio del todo. Mira este corrolón. Este pedazo de cumbia. ¡Qué bonito cross! ¡Todo para Lalo! ¡Destrucción completa! ¡Muy bien! ¡Terrible ataque y castigo! Estamos en vivo, Edward. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh!
Y sigue de frente Diamond. Y lo tiene en la esquina. Y no perdió. Ahí va otra vez. Ahora sí le eliminó la metralleta. Falló. Una vez más dudó en el último segundo. Clark. Está cerca de vencer. Ralph, qué bonito. Mira, Lalo. Todo con Ralph, muchacho. ¡Yay! Bien. Bien jugado. Una vez más, Kyo contra el mundo. Complicado para Javier, sin duda. Se le está poniendo cuesta arriba la reta. Ya un octavo punto sería lapidario. Muy complicado sería ya un octavo punto para Clark. Viene Clark Steel. Está en la esquina. Y hacia allá lo lleva ahora Lalo. Buena. Ahí está. Buen cambio de guardia. Command Grab ahora. El octavo punto está en la bolsa, muchachos. No veo por dónde Javier pueda regresar. Vamos, Clark, dice Mariano Beltrán. Apoyándolo, Clark. Bien, desde el suelo. Cerca de caer. Listo, octavo punto. 8-4. Dominando hasta el momento con el equipo Ikari. Acá Lalo, infiltración a su rival. Hablamos de Clark, que está de regreso, muchachos. En la Fight Night 2, en el online, para jugar un poquito de KOF 94 y quizás también el KOF 95. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Por favor, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, ya que si lo hace probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es y será siempre de gran ayuda. Hugo Mendoza, así es. Gracias, muchachos. Bienvenidos sean. Disfrútelo. A volar lo lanza Kyo. Hay cambio otra vez en el orden para Clark. Ahora Kyo inicia y abajo lo va a marear. No lo hizo. Ahora sí, llena la barra. No lo hizo. Cerca, ahí está. Crítico, era crucial para Clark definir sin que le quitaran mucha sangre. Y lo logró, lo consiguió. Vamos, Javier Guaranca, dicen por ahí, apoyándolo a Clark. Arnoldo Rodríguez, 75 estrellotas, muchas gracias. José Luis Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Agradecido, muy obrigado. Desde abajo, cuatro patadicas débiles. Y lo revienta con una cortadora Heider Naora. Eso es, muy bien. Se viene el quinto punto para Clark. Necesita oxígeno. Y sería puro si logra el quinto punto acá, Lo sería, en serio. No hemos visto un 3x1. Sí. Ya vimos un 3x1 por parte de ambos. Con Diamond lo ejecutó Clark. Con Ralph lo hizo Lalo. Sigue. Gracias. Lobox. Escriban lo que puso Lobox ahí. A ver si le regala algo a la plataforma. Cerca de vencer. Full anal. Invertido con bautizo incluido. Sobre Lalo, infiltración. Lo hizo suya completamente. Le metió el dedo en el orto. Le dio mil vueltas. Y Lalo, en lugar de quejarse, lo gozaba. Chiquitín. Chingón que haya regresado otra vez Clark, dice. Así es. Buen punto para Clark. Se mete de nuevo a la pelea. Muy bien, escriban por favor lo que está fijado ahí. A ver si Facebook se pone pilas con nosotros. Ya es hora, tío. Tío Zucaritas, ponte pilas. A mí me gusta mucho el KOF 95, Napa. Pero 94 es lo que le sigue, güey. Sin duda. Buen cambio, ¿eh? Le vino bien Kyo el inicio a Clark. Le vino muy bien. Eso es, muy buena. Completo. No hay un Clark SNK, no. Este es Clark, viejo. Así es un Nick. Stormbringa. Ajá, tremendo rodillazo el que se devoró Kyo ahí para vencer. Ahí está la fotito de su familia, ¿no? De la que decían por ahí hace rato. No lo lanza a volar. Falló el cancel de Diamond. Lo elimina bien con navaja.
Evade solamente. Eso. Había salvado a Daimon. Una lástima. No pudo hacer más. En el hocico, dice, sí. En el hocico, decimos acá. ¡Sabroso! ¡Eso es! Comparten golpes. La peor parte es para Benimaru. Back throw de nuevo. Está muy cerca del match point, Lalo, muchachos. ¡A nada del match point! ¡Otra cortadora más! ¡Listo! ¡Full! ¡Anal! ¡Invertido! Con botizo incluido. Le regresaron la cucharada de su propia medicina en el acto. Ahí a Clark. Y necesita 5 victorias de manera consecutiva si es que quiere acabar con su rival. ¡Impresionante! ¿Cómo anda Sector Yañez? Gracias, gracias, muchachos. Cofre 94 para todos ustedes que esperan. ¿No me van a regalar su like? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sin like? Y también estamos muy cerca de las 10,000. Son 8,517 estrellotas. ¿Qué pasó, muchachos? Pónganse pilas, por favor. Ayúdenme. Hola, mi guapo. ¡Oh, preciosa, hermosa! Llegó Brice María, muchachos. No hay mañana, entonces, para Clark. Tiene que definir y vencer. Y hasta el momento lo está consiguiendo con Ralph. ¡Mua! Chiquitita, bienvenida, preciosa, hermosa. Te amo. Te amo, Brice María. Se regaló ahí la Lince y le metió un golpe abajo. Solamente débil y con eso. Luis Aguilar. Y ese micrófono vibra. Ven, ven y lo probamos si quieres. En el orto. Te lo coloco ahí, Luis. A ver si vibra, güey. Gracias por compartir, amor mío. A volar, lo lanza Daimon ahí. Lalo. ¡Oh! Otra más. De nuevo va al frente. Le lanza el sabanazo solamente con Alberto Díaz, gracias. De frente no puede seguir cancelando. Lo está intentando Clark, otra más. De buena manera, lluvia de canceles una vez más. ¡Oh, qué buen antiaéreo! ¡Qué bien cancela Daimon! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Lo logró Clark! ¡Muy bien! ¡Qué puerco eres! Te amo, preciosa. Es que estos güeyes me incitan. ¿Qué hago, pues? ¡A volar! ¡Lo lanza el patrullero! ¡Ahí está el cáncer! ¡Mira, nada! ¡Oh, oh, oh! ¿Y eso cómo se hace? ¡Mira este muchacho cómo juega! ¡Patada abajo! ¡Le entran por todos lados! ¡Otro más! ¡Funeral! ¡Invertido con botizo incluido! Y al menos... al menos sigue vivo un puntito más, dando cátedra con Daimon. Acá Clark, el mejor Daimon de toda Latinoamérica. Sin temor a equivocarme. Una bestia, una divinidad. Este sí es juego para hombres, si no es una baja. Así es, jeringas. Esta madre. Ay, que yo sé cancelar con Ramón. Eso es. Se escucha con ruido ese micro, ¿en serio? Tiene eco. Y ahí me dices, ahí creo que no. Se están dando hasta con el palo de Billy, sí. Y muy fuerte. Back throw con Daimon. Lo tengo que arreglar todavía eso, amor. Eso, de frente. SD. No hay Volcan Punch. Sí, voladora. Primero un golpe débil. ¡Oh! ¡Lo remató! ¡Lo remató, viejo! ¿Y eso cómo se hace? Mi cuate Clark solo vuelve las retas cuando... ¿Qué pasó, José? Hugo Mendoza, gracias. Ya mejor. Ok, muy bien. ¡Abajo! ¡Otra más! ¡Excelente, Clark! ¡Se está metiendo a la pelea! ¡Mira a Daimon! ¡Mira nada más cómo cancela este muchacho! ¡Oh! ¡Hermosa cátedra! Y sería una lástima que esto se acabe antes del 9-9. Diego Maldonado, gracias. Ahí está, mira cómo cancela este güey. Aprovechando la esquina. Cortadora, navaja.
Muchísimas gracias, muchachos. Por favor, compartan, comenten, reaccionen. Se acabó Diamond, pero fue una exhibición de rechupete. Se llevó a 5 personajes consecutivos. Muy bien. A ver, Komenimaru tiene que confirmarlo. Ya Clark tiene que conseguir el 7º punto. Y Lalo a remontar. Lo está consiguiendo hasta el momento con esa cortadora. Y ahora un backdrop. Y se lanza al frente Kaden queriendo cambiar la guardia. Muy bien ejecutado. No puede. Así te voy a agarrar yo cuando no lave los platos. Ay, güey. Cerca de llevarlo al máximo. Se entregó Lalín. Eso es, lo lleva al máximo, pero está muy dañado, con muy poca salud Kaden. Cerca Kyo. Miguel Ángel, $25. ¡2,500 estrellas de parte de Miguel Ángel! ¡Agradecido, hermano! ¡Mira nada más! Muchísimas gracias, Miguel. ¡Victoria para Clark! 9-7 y sigue vivo. Sigue vivo. Tiene que conseguir 5 victorias consecutivas. Ya lleva 2. A ver si puede consagrarlo. Gracias, Miguel Ángel, güey. 2,500 estrellas de este muchacho. ¡Gracias! No, ¿cuánta falta me hacía un regalito de esos? ¿En qué estación del metro te veo, Miguel? Por favor, dime. Es más, si quieres yo voy a Hermosillo, güey. Te veo donde quieras, chiquito. ¡Muchísimas gracias! Miguel Ángel, gracias, hermano. 9-7, sigue vivo, Clark. El problema es que Diamond ya está dañado. Ahí está, back throw. Lo aguanta. A ver, la bestia tiene que regresar. Saluden, por favor. Saluden todos, muchachos, con un like. Compartan, mencionen a algún amigo suyo con el cual compartían el gusto por esto. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito lo hace ahí Clark! Y no continúa, por supuesto, es de caballeros no continuar el ataque de Diamond. Infinitas acá no, muchachos. ¡Qué bien! ¡Comba con Diamond! ¡Claro que sí! Y sigue. Saludos a la puerca. Ahí va llegando, saludos a Miguel. Eso es. ¿Cambio de guardia o qué? Sí, intentó por la espalda. No pudo. La defensa fue para Lalo. Héctor Yáñez, gracias. Y yo con 6 estrellas nomás. Y no te las puedo mandar. No importa, preciosa, no importa. Arriba, buena patada para Clark. Eso, el CD es con Diamond, el sabanazo. Cambio de guardia, no puede más. Listo, abajo la patada. Y ahí está, sácale brillo. Con la barba, güey. Como si fuera Esmeril. Ay, güey, ¿será posible el bolsazo? Todo es posible, güey. Oye, ¿y la ballena? Oye, la ballena está transmitiendo ahorita, ¿no? La ballena cofera. Ahí anda la balena. Ya regresó la balena del anexo. Eso. Se esperó un tiempo para que no le hiciesen el comeback. El counter ahí, perdón. Lalo, muy bien. Con eso consigue vencer hasta el momento a Benimaru. Y lo consiguió. Espectacular. No hay mañana para Clark. Match point de Lalo. Así de simple. O vence con Kyo estos dos. O esto se acaba. Por lo pronto le leyó excelentemente el movimiento a Lalo. Y ahí está por la espalda. Desde abajo, definiendo y venciendo. Muétaro. Hermoso, gracias Miguel. 2,500 estrellotas. Ya me hacían falta, güey. Ya me hacían falta. Por fin coronamos. Carajo, por fin. Back throw de Kyo. Otro más. Se acerca Clark, claro que sí. Se acerca Clark. Eso, patada por abajo. Eso. Está en stream la ballena chupando. No me sorprende, güey. Salúdenlo, por favor, de mi parte. A la balena. Aldo Mazatlán. De frente, bien. Espero en el WhatsApp. Claro que sí, Carlitos. Carlitos Martínez presente, muchachos. Manden a hacer su tablero con él. Cerca, Clark. No arriesga nada. Va a seguir vivo.
¡Qué manera de atacar! De aguantar ahora. Sí, por supuesto, no tiene prisa. El que tiene que arriesgar es Lalo. Se lanza con el último ataque. No sirvió de nada. Por la vía de la vergüenza. Sin embargo, Clark sigue vivo. Eso no le interesa. Qué bien contuvo a Hayden. Y ahí está, no atacó. Las declaraciones de amor son aquí. Dice, colo sino. Saludos a la señora Tepis, dice la puerca, y saludando a mi mujer. ¿Cómo andas, puerca? Híjole, 3 victorias consecutivas para Clark. Y esto continúa, muchacho, sigue vivo. Y no me digas. ¿Y esta rosa? No puede ser, ¿eh? Se está acercando Clark. Serían 5 victorias las que tiene que conseguir. Le faltan 2. Lalo, ya con una solamente. Tenía 5 cartuchos, ya quemó 3. Abusados con Lalo. Abajo la lluvia de Wawis. Ah, qué buen back throw en Waco para Ralph. Y está cerca de vencer. De llevarse a Diamond de frente. Sorprende con terremoto. ¡A volar, estúpida! ¡Claro que sí! Lo lanza por los aires. Hermosa ejecución del quinto ahí para Diamond. Y sigue atacando. Y lo perdió. Híjole. No le salió el CD a Clark. Y con eso. Simón se compró 6 caguamas. Se dice que hoy no tiene muchas ganas de chupar. Ok. Se compró 6 caguamas nomás porque no quiere chupar este güey. Tim Clark dice se ve, a ver qué pasa. Hagan sus apuestas, hasta el momento ya se fue Diamond y acaba de caer también Ral. La reta está sabrosa. Tepi, usted estimula mi imaginación, dice ahí. Te amo, preciosa, te amo en serio, chiquitita. Qué bien le gana el salto, lo mide, ya le quitó la mitad de barra. Clark respondiendo. Esta es la crucial, la clave. Esta es la pelea clave. ¡Qué bien! ¡Cambio de guardia! Y vence y dice el viejo adagio: caballo que alcanza, gana. ¡No me digas! ¡No me cuentes! ¿A poco sí? ¡Y esta rosa! ¡Y esta rosa! ¡No lo puedo creer! ¡Está venciendo Clark! ¡Lo va a empatar a Lalo! ¡Lo va a empatar, muchachos! ¡Se va a ir hasta el último punto! ¡Increíblemente esta pelea! ¡Cuando parecía todo perdido para Clark! ¡Ojo! Estoy hablando muy pronto. Acaba de vencer ahí Lalo con Hayder. ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡Venciendo Clark! 9-9, último punto. Último punto. Y esta rosa. 9-9 quedó la reta. Ni hablar. Quedaron empatados estas güeyes. No hubo rosa. Hasta ahí quedó, muchachos. 9-9. Tienen que definir, Clark. Tienen que definir, Lalo. ¿Por qué cerraron, güey? Definan, perros. No puedo creer. Quedaron 9-9, muchachos. Quedaron 9-9, perros. ¿Qué pasó? Definan. Definan, por favor. Por favor. ¿Dónde están? No lo puedo creer. ¡Definan, muchachos! ¡Ay, ay, ay! 9-9. 9-9. Definan el último, por favor, perros. No me hagan esto. 9-9. No lo puedo creer. 9-9. Falta una. No.
Que se acabe para saber quién es el ganador. Sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Dime, Clark, por favor, Lalo. Definan la última, muchachos. Quiero ver si hay bolsa. Quiero ver si hay comeback. Os bien, Lalo, define. No estoy mal yo. Esto está así, eso sí se jugó. Les falta un punto. Estuvimos todos pendientes de la transmisión y de la reta, ¿eh? No sé si ustedes contaron mal. Pero falta uno. ¡Falta uno, maldita sea! ¡Juéguenlo! No lo puedo creer. Lalo le pegó una madriz a la compu. ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo, no lo puedo creer, en serio. No me lo puedo creer. Está 9-9 hasta el momento. A ver si definen la última, el último punto estos güeyes. En el mejor momento se fueron y se desconectaron. A ver, la última y nos vamos. Por favor, muchachos, jueguenla. No me hagan esto, perros. Ok, ahí está, perfecto. Aguántenme un segundito, por favor. No se vayan, estamos en vivo. Estamos listos y sentados. ¡Ah, perfecto! Ahí está Lalo, mira. Definan esta última, por favor, Lalín. Y luego, a ver si juegan revancha. De una vez, Lalo, de una vez, de una vez. En vivo y a todo color, muchachos, vamos a continuar. Tenemos que definir esta, Lalo, y después la revancha, güey. Ahí está Lalo, mira, ya confirmó, están aquí. Sí, fueron a fumarse un cigarrito. Pongo el intro. No se me vayan, voy a poner el intro, 10 segunditos nada más, en lo que estos güeyes se sientan y continúan jugando. Estamos en vivo, ¿eh? En vivo y a todo color. Bueno, estamos esperando. Deja regreso el replay para ver esos 5 rounds donde Diamond se cansa de partir madres. Dice, ok, muy bien. Juguemos nosotros a 5, dice Clark. Clark quiere jugar conmigo antes de... No quiere perder ritmo, por supuesto. Bueno, vamos a jugar con Clark Clark. Yo le voy a aceptar un reto a 5, cómo no. ¿Qué les parece? Claro que sí, yo le acepto, güey. Déjame conectar mi tablero, Javier. Yo sí te acepto. Ya me prendí para jugar. Ya me prendí. Ahí está. Vamos a jugar a 5. Ahí contra Clark Clark. A ver qué sucede. Está Lalo en la sala todavía. Voy a jugar. Qué papacito estás. Te amo, preciosa. Chiquitita, te amo. Algo bueno, Tepi. Alguien bueno, Tepi. Déjate de cosas. Este, güey. Lo voy a reventar, güey. Eso está más emocionante que un reality, dice. Híjole. ¿Por qué andas tan animado? Me la pasé bien hoy, preciosa. Te amo. Te amo, por cierto. Qué buena cena. Salir de trabajar e irte a cenar con tu mujer es lo mejor del mundo, muchachos. Sin duda. Dale, pues, Javier. Venga. Ya jugaremos un win. Eso está para cualquiera, dice. Retransmite, ok. Muy bien. Ya van a definir, entonces no van a jugar. No voy a jugar con él todavía. Vamos a lanzar la definición. Quiero corto el directo de los peruanos, dice. Las aventuras del Jesua, muy bien. Aaron Enoch, gracias. Bueno, terminen, terminen, por favor. No lo puedo creer, en el último momento se perdió la el factor este. Ahí está, mira, están jugando la última. Muy bien, vamos a jugarla, están en vivo,
Están en vivo desde la casa de Lalo. Está jugando ahí. Ahí está. Qué bien, mete el combo ahí, Clark. Se lo voy a robar porque él también está en vivo. Estamos en vivo, muchachos. Desde el perfil de Lalo, el que quiera verlo sin voz, allá va a estar. Ellos van a jugar toda la santa noche. Yo acá, a definir el último punto entonces, entre Clark Clark y Lalo Infiltración. Lo manda a volar ahí el Diamond de Clark y consigue la quebradora ahora Lalín. Eso es, ya lo mareó, ya lo marearon a Clark. ¡A volar estúpida! Y le va a pegar al suelo, claro que sí. Muy bien, está cerca, le va a dar la vuelta entonces Lalo, perdón, Clark Clark a Lalo. Y va a conseguir la victoria, increíble. Increíble el comeback que está consiguiendo Clark Clark, muchachos. En estos momentos es Player 2. Y ahí está. Muy buen comeback que está logrando. Desde abajo. Qué Goro tan más potente. Le ganó la navaja. Allá a Heider lo lleva otra vez a la esquina. La patada es frontal, cortadora y se acabó. Sin embargo, cumplen demasiado. Con gusto, Miguel. Claro que sí, güey. Nomás lo hablamos con tiempo, güey. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Sin duda, güey. Si tú estás apoyando ahí con la feria y quieres que se transmita en cualquier lugar, sitio, con gusto, güey. Yo te ayudo. Mientras tú lo digas. Está cerca, entonces, de la victoria, Clark Clark, amigos. Lo va a conseguir. Le va a dar la vuelta. En vivo y a todo color, le repito la reta. Que no le digan, que no le cuenten. Acá no es mentira. Estamos en vivo. Bien por Lalo, vendiendo cara a la derrota. Está cerca Clark. ¡Ah! Buen garrazo. Y está a nada. A nada Clark Clark de darle vuelta. De conseguir las 5 victorias consecutivas. Está pesadísimo ese Goro, sí. A ver. La neta, pronóstico reservado. Back throw de Kyo. Ya está, patada por abajo. Lo va a vencer Clark. Va a dar la vuelta Clark. Va a conseguir el combo Clark Clark. Increíble. Punto para Clark Clark. La victoria. La victoria es suya. 10-9. Impresionante el comeback. 5 victorias consecutivas. Y con eso le dio la vuelta. Con eso consiguió el... la remontada. Ahí está. Acaban de terminar la transmisión. Muchísimas gracias a Lalo. Muy muchas gracias. Hora de empezar la revancha. Ya terminamos un win. Excelente. Estamos en vivo, le repito. Ya ven, estoy en Facebook. Como pueden ver, está transmitiendo Lalo y desde su casa. Javier está en su casa y están jugando ahí. ¡Qué buena remontada acaba de conseguir Clark Clark, muchachos! Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Consiguió el combo Clark Clark. Venir de un 9-5 para vencer es impresionante. La Rosa de Guadalupe. Ok. Increíble el comeback de Clark Clark. Es impresionante cómo jugó este muchacho y venció. Muy bien, vámonos completamente en vivo para jugar contra Clark Clark. Yo sé de qué se trata, pero esta madre le da ese tinte nada más de emoción. No puedo poner la de la Rosa de Guadalupe porque nos van a bajar por copyright. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a jugar entonces contra Clark Clark a 5 wins. ¡Qué comeback el que consiguió Clark Clark! Es impresionante la manera con la cual jugó este güey y consiguió darle vuelta ahí a Lalo. ¡Increíble, en serio!
Ya configuré mis botones. Vamos a darle. Lo voy a hacer mía. A Clark Clark. Ahí está. Y esa naranja que hace aquí dice la intro, sí, huevo. Un momento, voy a configurar, ok. Voy a jugar contra Clark Clark, muchachos. Él está en la casa de Lalo. Les repito. Gus García, no. Es Spikey 2. Vamos, Tepi. Todo mi dinero a Clark. Yo también te quiero, güey. Excelente. No te hagas, Tepi. Buena noche. Es buena noche. No queremos verte seguro. No, todo bien. ¿Cómo se hacen los especiales? Pues depende del personaje, mi hermano. Mándame un inbox y con gusto te mando la guía de movimientos. ¡Qué comba que el que consiguió Clark Clark! E inmediatamente terminaron y me dice: voy por ti ahora, perro. Ahí está Clark Clark, por supuesto, Japón. ¡Ah, perre! Muy bien. Puso a Diamond. Yo le pongo a Brian. Es el personaje ideal para él. A 5, ¿eh? Me retó a 5. ¡Ay, mamón! ¡Oh! Cambia los nombres, sí. Tienes razón. Aquí va Tepi. Acá va Clark Clark. Ahorita lo pongo. Toma, 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 perro. ¿Qué estás haciendo ahí, tu mayate? Como siempre, defendiendo al mayatito este güey. ¡Ay, perro! ¿Otra vez el mayate? ¡No! Bueno, pues voy a tener que atacarlo ya con México. Polnare, sí. Vámonos. Enceste. Che, Diamond está bien rotísimo, sí. ¡Oh, valió madre! Bueno, voy con México. La neta no le voy a hacer nada a Clark Clark si juego con USA. Yo soy mexicano, así que voy a quitar la bandera de Perú. Ahí está. Gracias a Moreno por el like. John Moreno. Ah, oh, Johnny. Right there, Johnny. Es mi tuya, Johnny. ¿Cuánto tiempo vas a seguir jugando? La neta no sé, güey. No tengo idea, Cristóbal. ¡Suéltame! Beto Miranda, gracias.
¿Y qué hacemos, no? Beto Miranda, es lunes. No, es viernes. Es viernes, güey. Dice este güey. ¡Ay! Hombre, si falla un golpe o algo... Quedo expuesto con este güey. ¿Qué te digo? ¡Ay, a la madre! Sufriendo los estragos de la bestia. Hasta adentro, con todo y bolas, Oscar. La neta, güey. Ay, qué mentira. ¡Bien, perro! ¡Sigo vivo! Se acabó la madriza, ¿eh? Se acabó la madriza. Me la pelan todos. Estoy remontando. ¡Qué mentira! Yo le había cambiado la guardia primero. Chingado. Estuvo cerca. Una lástima. No me salió la jugada ahí. No le entró la doble, güey. Ya había quedado volteado para allá. Me quedé cerca, ni pedo. Ya saca los prohibidos. Estos son, güey. Ya llegó el galeno. De una vez rétalo. Sí, claro, por supuesto. Terminando, güey. Casi le ganas, dice. Sí, casi hago el comeback, güey. No trae nada, claro, güey. Espérate, güey, espérate, güey. Espérate, güey. ¡Excelente! ¡Me la pelas! ¡Con todo y Diamond! Escucha esto, Javier. ¡Me la pelas, perro! ¡Durísimo! ¡Oh, no lo agarró! ¡Qué mentira! ¡Ah! Ahí te va para que veas la confianza que tengo. Le haces comeback, te hago 250. Pero no me quedes mal, dice. ¡Ay, güey! ¿Pero yo qué? Dice Javier Chávez. Tú también, si te llamas Javier. Todos los Javier me la pelan ahorita, güey. ¡No! Era puro pedo, guaranca. Aguanta.
Bien. Saludos, Javier Chavira. Feliz cumpleaños, güey. Feliz cumpleaños, viejo. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Me leyó el movimiento este güey. Todo mal. Va diciendo madre, yo también soy Javier, dice. A ver si le hago comeback. No, 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 bueno, lo voy a echar ganas, Rafita. ¡Ay, qué mamón! ¡No! ¡No! En el último segundo me está fallando eso último. Que hay que darle. Jos Goliardo, gracias. Me está fallando ese último segundo. Y de hecho no lo estoy haciendo voladoras canceladas. Nada como un Tequino clásico, dice Goliardo. Sí, amén. Ay, mamón. Y díganme qué hago, por favor. Díganme qué demonios hago contra esta bestia. Tremenda madriz a la que me puso. Apáguenle la máquina y písale el pie, dice ahí. Aprieta los botones, pues es lo que estoy haciendo, güey. ¡Ay, mamón! ¡Qué maldición me reventó! ¡Vámonos! ¡Qué Diamond tan más poderoso tiene este güey, eh! ¡Durísimo! En el nuevo, la primera hice desbloquear. Gracias, güey. Gracias por jugar. Pelear. ¿Cómo me retuvo? ¡Ay, me falló la BC Cancel! ¡Valió madre! ¡Valió madre! No, no puedo. Para que vean que estos vatos están en otro nivel, ¿eh? ¡Última! Crómasela hasta que se desmaye y pierda por default. La puerquiña, le dicen. Ah, qué buena táctica de la puerca esa, güey.
¡Qué mentira! ¡Oh! La del honor, perro, pues es lo que voy a intentar, güey. Me las pelas, dice mi amor. ¡Ay, güey! ¡Esas mamón! ¡Counter que me hizo! ¡No! ¡Ni madre! ¡No me vas a ganar, perro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Suéltame! No, como están las cosas, vencer la Diamond, la neta es ya... No, tristeza, así es placer, así es. Listo, GG's, victoria para Clark, 5-0, me hicieron pedazo. La neta, el cancel que tiene este güey y el counter que tiene con Diamond es impresionante. ¿Qué más se puede decir? Ese es Clark, muchachos, está a un nivel superior. Nada más, no puedo decir más. Lo bueno que está el médico, te pica aquí y con él me voy a desquitar, güey. Entra, médico, por favor, te voy a hacer mía, perro. Gracias a Clark, gracias a Javier. Van a jugar la revancha en estos momentos. van a jugar revancha, pero ya es tarde. Yo tengo que irme a dormir. Ya mira la hora, ya es muy muy tarde. Ahí se dieron, sí, ni pedo. Es una belleza el juego que tiene Clark con Japón. Les dije, la leyenda está de regreso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues ya me voy a tener que poner a jugar otra vez 94. Dejar un rato la 15. ¿O no? Me amaneceré jugando contra infiltración, dice Clark. Bueno, eso sí les voy a decir. La transmisión la voy a transmitir completamente en vivo, valga la redundancia. Pero no quiero. Gracias, Porfirio Pastor. Dice que ahora sí se escucha muy sexoso. Mi voz muy sensual. Muchísimas gracias, Porfirio. Sí, por fin tenemos un micrófono, ¿no? Acorde a las necesidades, acorde a lo que ustedes necesitaban escuchar. Y todo. Llego en 5 minutos, juega otra reta y le sigo yo. No, güey, entonces me voy a ir a dormir. Muchachos, muchísimas gracias. Traigo sueño, todavía me tengo que bañar para prepararme la jornada del día de mañana y no me quiero dormir tarde. Hay muchas cosas que hacer, muchísimas diligencias para mañana. Gracias Clark, gracias Javier Guaranca, gracias a Lalo Blog, Lalo Infiltración, Lalo Blog, como ustedes lo conozcan. Gracias, muchachos, de verdad, de todo corazón, les agradezco el apoyo a ambos. ¿Se han dado tiros Clark y Simba? Sí, y seguramente esta semana se van a dar varios, güey. Así que Clark contra Simba viene en estos días. Yo también me voy a tener que dedicar a jugar un poco más, estoy muy oxidado en KOF 94. Si he jugado algún KOF, de que no sea el 15, ha sido el 95. Y 94 y 95, aunque usted no lo parezca, es muy diferente un juego del otro. Tiene muchas tácticas o mucha movilidad similar, pero a la hora de realizar comandos y el timing sobre todo, no es lo mismo. Así que tendremos que esperar, muchachos, a practicar, por supuesto, madrizas contra el Torero, contra Alejo, contra Monosami, el propio Simba, Clark también, por supuesto, y Lalo, para subir el nivel. De verdad, que estos manes juegan como locos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Yo soy Tepi69. Ya es más de medianoche por acá, por allá, por todos lados.
Mañana estaremos transmitiendo esa revancha entre Lalo y Javier. Saludos, Javier, fuerte abrazo. Gracias a Lalo también. De verdad, fuerte, fuerte abrazo hasta Perú. Siempre la comunidad peruana, la comunidad ecuatoriana, la comunidad chilena, argentina y sobre todo la colombiana. Siempre apoyando la causa con nosotros. Las estadísticas no mienten. Las estadísticas no mienten, repito. Los números ahí están. Y si yo observo de dónde es de donde más nos ve gente, es primero en el Distrito Federal, segundo en el Estado de México y el tercer lugar, aunque usted no lo crea, Lima, Perú. Así que se los agradezco de verdad, de todo corazón, infinitas gracias. Pásenla bonito, yo soy Tepi69 y les mandamos, ¿qué, Lulú? ¿Les mandamos qué, Lulú? Un meteoro Pegaso de buenas noches y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Latinoamérica Unida, sí, no por el COF 2002. Por el COF 94. Hasta pronto, muchachos. Bye bye y que viva el retro gaming, carajo. Bye, gracias. Hasta pronto.